This is day two of Vlogmas. I'm barely getting off of work. I have to go run a super important errand right now, so I'm not gonna be able to. Might as well show you guys a clip of my Thanksgiving. There's a trailer coming up. Oh my god, I look like a raccoon. Don't get out of my cara. I haven't even done anything, you guys. I literally just put Disney Plus. And yeah, so I'm gonna wash my face and stuff, and then I'll show you guys the process of, you know, our Thanksgiving stuff. We got these plates at Costco. They were $6.99 for 25 big ones and 25 of the little dessert ones. It was a pretty good deal. Ensalada de codito. Ensalada de codito. More ham dishes that I don't like. Camote. Enlazado. Bien rico. Vamos a hacer ahorita todo. Okay, I'll be right back. ¿Qué le pones a esto, mami? ¿Cuál es tu receta secret? Mi receta es... Y esto. Y a hornear. ¡Wow! Se hornea y listo para comer. ¿Cuánto tiempo se hornea? Es depende. Yo siempre lo dejo una hora, hora y media. El turkey ahorita va a estar... Lo vamos a condimentar y todo para que esté rico. You guys notice me and my mom have the same chip nail polish. Mira, mami. It's mama. Ew. Stop. Cuando bañabas a Jamie, huh? Ajá. Haz de cuenta que estoy bañando a Jamie. Échale más mantequilla, mami. Yeah. Wait, mami, ¿qué no se tiene que picar? Picar. Lo voy a picar. Pero ¿qué tal si el cuchillo pica la charola y se hace un hoyo? ¿Acaso lo estás haciendo tú? Ah, bueno. Ah. Disculpa. Mira, hija, nomás te pica el ese, no la charola. Ay, aguas, aguas con tu mano. Jesus. En dos pasitas ir metiendo. ¿Dos pasas en cada hoyo? Sí, dos, tres pasitas en cada hoyito para que quede rico. Ok. Wait, mami, ¿no le vas a sacar lo de adentro? ¿Ya lo sacaste? Ew, you don't have to show me. I was just asking you. Ew. Te lo voy a guardar. No. ¿Quién hizo esta receta, mami? Tu mami, Ana. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo se ahí le inventó ella. Salió muy rico. Desde ahí es tradición que Ana haga el pavo. A todo mundo le gusta. Yes. Te trajiste el de ese, el so mommy was putting el pollo ahí abajo de la mesita. She buttered it up and now she's putting pepper on it. Pues no me dijiste. No, pues no me acordé que esa cosa aquí. Dices, no te trajiste, pues. ¿Cuál líquido, mami? El otra tormenta aquí. No, she's doing a... Well, it's not really a dry rub. I guess it is a dry rub because... ¿El qué? El mollo. ¿Mollo? ¿Qué es eso? Ahorita lo vas a ver. Ahí tengo bucana, ¿quieres? Sí, sí le voy a poner también un poquito. You guys, this bucana has been in my fridge since my birthday in March. And look at it, it's only halfway. ¿Qué tal? Ahí está la bucana. ¿O quieres vodka? Hay vodka no. Y hay de... No. ¿Qué es eso, mami? ¿Jugo de naranja? Naranja, sí. La experta, mira. Pero tiene la cosita, o va a salir bien poquito, ¿está bien? Pues está bien, porque así es para que... Agárrala, está bien. Con fuerzas. Con amor. Va a quedar bien borracho. Ahorita acabo de ver la movie de los Aristogatos. ¿Te acuerdas, mami? Sí. A mí me gustaba esa película, sí. Cuando se empiezan a bailar. Ese se involucra el pandillero cabrón, gato sí. Pandillero con la ley...
con la Lady. De la aristocracia. No, Lady es el, la perra. No, con la Lady de la, la aristocracia, la, sí, la gata. Se llama Duchess. No, sí, yo sé. Pero ella era la Lady de la aristocracia. Ah, bueno, sí. ¿Ya? Eso, ya. ¿Ya ves? ¿Qué más le van a echar? Me, eso ya está. No digo que se me imagino al ganso que está bien borracho. Ah, también, ¿eh? Ahí sí está este ganso. Bien pedo, pinche ganso. ¿Qué más, mamá? Pero para meterla. Sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Ok. I'm just here to film. Yo no vengo a ayudar, yo nomás vengo a documentar. Sí, tú lo comentas. Ahora nadie me quiere. Everybody. Si quieres puedo vaciar el S en un vasito más. Pues felices fiestas a todo el mundo. Les deseamos que se la pasen muy muy contentos con toda su familia. Se los deseamos de todo corazón. La familia Martínez Chávez. La familia Martínez. Martínez Chávez Germán. Madrigal. Madrigal. Sí. López. No, Pérez. López no. López. No. Era Pérez de la U. Borra ese pedazo, niña. López, no. Que sea de modo eres. Aguas. Aguas, no wish you a merry no, Christmas. No, es Navidad. No, feliz Thanksgiving. Almost ready. Hija de... No es Navidad. No es Navidad. Vete. No es Navidad. Vete. No es Navidad. ¿Y que nos regañó, no es Navidad. Entonces, pues. A ver, cántense. Una, dos, tres. ¡Feliz Navidad! ¡No! ¿Cómo que la chica? ¡Feliz Thanksgiving! No cabe. Me lucí. O sea. Me lucí, o sea. Es un grupo, no eres solista. Pero hice el baile. Bueno, nos lucimos, pues. Ok, bienvenidos todos a 1, 2, 3. Vamos a decir el chisme que nos pasó de los tamales, ok? So, vamos a decirlo. Pues resulta que encargamos unos tamales. ¿Cuándo fue esto, mamá? ¿Cuándo fue? Exactamente hace 3 semanas. ¿Tres semanas? Entonces, hoy que nos tenían que entregar los tamales a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿A qué horas eran cuando nos dábamos cuenta que no iban a venir? Eran las 10 y media y la persona no llegaba con los tamales. O sea, hello. Y resulta que la señora apenas está haciendo los tamales cuando quedó de hacer el entrego a las 10 de la mañana. Nosotros con toda la familia aquí esperando el desayuno. Toda esa gente que nos está esperando acá, y, hambriada. Y resulta que no hay tamales. ¿Por qué? Porque una persona en la que confiamos nos quedó mal. No pudo ni decirnos el día antes, oigan. No. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nosotros tuvimos que llamar para saber lo que estaba pasando. O sea. Que si no llamamos... Estuviéramos sentadas esperando los tamales. Exactly. Y eso nos pasa por confiadas. Yeah. Pero eso no va a volver a pasar. Se los aseguro. Gracias. Sí. Mami, así, ajá. Hi guys, it's much, much later and I'm just right here. We're getting ice cream. Se me antojó. McDonald's. Bro, I can hear Oye Mi Amor. Yeah. Dude, they have a DJ. Do you not see it? Oh my God.